Bienvenidos a una nueva semana de charlas de café. Estamos transcurriendo ya el mes de julio y muy pronto a que comiencen las vacaciones de invierno. Y ustedes, padres, madres, están pensando, ¿qué van a hacer con los niños en estos 15 días? Bueno, por suerte la ciudad está llena de propuestas para todos los gustos, para todos los bolsillos también, así que nosotros hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes instituciones de la ciudad para contarles un poco la agenda y que vayan eligiendo y también reservándose los cupos porque por supuesto tienen espacios limitados. Comenzamos desde la Fundación Campano, que como cada año tiene muchísimas propuestas que además son gratuitas y es un dato no menor, así que gracias. Gracias, Griselda, por recibirnos una vez más para contarnos un poquito lo que van a estar ofreciendo desde aquí. ¿Cómo estás? Bien, sí, a ver, esa sería un poco la novedad porque siempre hubo espectáculos, siempre tuvieron un valor accesible, pero este año todo lo que he programado hasta ahora es de entrada libre y gratuita. Bien, bien. Así que, en principio, sí. No, que va a ser importante asegurarse el espacio acá, digo, ¿no? Porque, por supuesto, las propuestas siempre tienen muchísimo público, pero también estamos en una situación especial, particular. Algunos tienen el privilegio de poder irse de vacaciones, otros no, pero además tampoco tienen la posibilidad de gastar un dinero en llevar a los chicos, así que haya una propuesta gratuita en la ciudad me parece sumamente importante. Sí, tal cual. Es un momento difícil y bueno, ¿qué va a ser? Sí. Hay que sobrevivir. Sí. Pero los chicos Tratando. también tienen ganas de salir, tienen ganas de hacer algo, muchas veces de compartir con sus amiguitos y demás, así que bueno, acá hay opciones. Sí, seguro. Mira, lo primero que vamos a tener es el grupo de Circo La Calaca. Ellos ya han estado acá anteriormente. Van a hacer el espectáculo y van a hacer además un taller en Bien. días diferentes. El taller va a ser el miércoles 19 de julio a las 16 horas, que es un taller de iniciación al circo. Es decir, Bien. para que los chicos vean cómo es hacer un malabar, una acrobacia, bueno, que vayan incursionando en ese ámbito. ¿Qué pasa? El taller también es gratuito, entonces lo que sí necesitamos es una inscripción, digamos, en biblioteca, porque no se va a poder brindar el taller a 50 chicos, Claro. ¿sí? Como para asegurar el lugar. Y el viernes 21 a las 16 horas van a brindar el espectáculo ellos en el salón de actos. Ahí, bueno, ya no estamos limitados por cupos porque Hasta que se llene el salón, hasta que digamos. se llene el salón o lo Bien, permita. bien. Ellos trabajan con burbujas gigantes, Bien. con acrobacias, bueno, malabares, ilusionismo. Así que es Bien. un espectáculo para toda la familia. Muy bien. El lunes siguiente, que es 24, recibimos a las chicas de Al Sol como la Cigarra, que ellas están en lo que es narración de cuentos. Sí. Así que a las 15:30 van a brindar un espectáculo que es, ellas van a hacer un recorrido como un enganchado por diferentes cuentos de María Elena Walsh. Muy bien. Es un espectáculo nuevito que lo están terminando de armar, así que vale la pena disfrutar y verlo también para todas las edades. Bien, bueno, y también una linda oportunidad de acercar a los chicos a la literatura, ¿no? Y a aquellos que ya también están en ese camino, traerlos a disfrutar de una propuesta diferente. Sí, en realidad María Elena Walsh Sí. es, digamos, Toca todos los corazones. sí, o sea, pasan las épocas, pasan Sí. las modas, pasa todo Es un y clásico. sigue, Convocando. sí, totalmente, además sigue siendo divertido. Bueno, las vacaciones de invierno también son un buen momento para que los chicos conozcan lo que es la biblioteca, Sí. entonces está bueno que haya espectáculos porque en general sucede que antes o después terminan pasando por la biblioteca, mirando libritos que por ahí en época escolar a veces no lo pueden hacer. Acá estamos en un rinconcito especial para ellos, ¿no? Con todo a su Sí. alcance, digamos. Sí. Bueno, también tienen propuestas para todas las edades, así que los más adolescentes también, los adultos que también a veces eligen una semana de vacaciones Claro. para acompañar a los chicos, pueden venir a disfrutar. Totalmente. En realidad, a ver, ya hace 2 años que mi compañera, que es Evangelina Bortoloso, vos Sí. conversaste con ella, va recorriendo jardines y colegios y Sí. llevando una valija de libros viajera. Y bueno, ese trabajo que ella hace tiene después su vuelta en que los chicos Vienen vienen a la aquí. biblioteca. Pero vacaciones es una oportunidad para que el que no la conoce venga. Y además, bueno, después de vacaciones en agosto va a comenzar un taller que ya lo hicimos el año pasado y que viene un poco postergado porque hubo inconvenientes, un taller de arte para chicos, que va a ser también gratuito, que dura lo que queda del año, digamos de agosto hasta noviembre, que está dictado por Florencia Carrera para niños de entre 6 y 10 años, de plástica.
Los materiales los pone la fundación, o sea que es un momento, las clases van a ser los lunes, 17:30 horas, 1 hora y media, es un Bien. momento para que exploren y trabajen un poco desde la plástica con diferentes temáticas todos los días lunes. Bien. ¿Y este también es gratuito? Sí, Muy este bien, también es perfecto. gratuito, Bien. así que ahí también, digamos, hay una lista de inscripción, la gente puede venir, anotarse y lo que pedimos es un poco, aunque sea gratuito, de Sí, responsabilidad. por ¿En qué supuesto. sentido? Porque Si se aseguran el cupo, que después vengan, ¿no? exactamente. Básicamente. Y si no, que avisen que después Sí. no van a venir más porque en general se hacen listas de espera y Claro. entonces en ese lugarcito lo ocupa otro nene Claro. y la idea es que puedan aprovecharlo los Sí, nenes. o No que que haya estén los lugares y circulación, vengan ¿no? tres en la Claro, realidad. Que vengan los 10 los que puedan venir. sí. Bueno, una muy buena oportunidad también para acercar a los chicos al arte, para sacarlos de las pantallas y también para ir investigando e indagando. Muchos tienen ya como un artista adentro, pero a veces si no tienen el contexto, no saben para dónde disparar y el arte siempre, siempre es un buen canal de expresión. Sí, totalmente. Y a veces, bueno, en los lugares como estipulados dentro de la escuela, como que tiene un Sí, formato, sí. como que tiene una carpeta, una Es cosa bajo la para... obligación, que Claro. siempre tiene como otro color, ¿no? Claro, no. Bien. Fuera de ese, del ámbito de la escuela es mucho más libre y Sí. fluye más de otra manera. Arte, 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 dijo Marta. Esto comienza en agosto, ya están abiertas las inscripciones, Claro, entonces. tenemos inscripción abierta y comenzaría el primer lunes de agosto, que es el 7. Bien. 7 de Y se agosto. va a extender durante lo Todos que los quede. meses, lo Bien. que resta del año hasta Bien. noviembre. Bien, bueno, Sí. muy bien. Una muy buena oportunidad, así que anotarse, asegurarse el lugar o a quedar ahí también, me imagino, en la lista de espera, pendiente de si alguien abandona el puesto, Sí, también pasa que abandonan, pero bueno, como el grupo es de 10, digamos, ¿no? Ajá. máximo, se va a Claro. completar pronto. Bien, por Sí. eso. Bueno, entonces, para repasar un poquito, hay propuestas a partir de el 20. No, tenemos miércoles Bien, 19. bien. De julio, 16 horas, el taller de la Calaca Iniciación al Circo para el que se Bien. tienen que inscribir previamente, gratuito. Viernes 21 de julio, 16 horas, el El show, show. pueden venir directamente. Lunes 24, las chicas del Sol como la Cigarra vienen directamente 15:30 y entran al salón de actos. Bien. Y para agosto, para el taller, Anotarse. anotarse. Vamos a repasar si te parece el contacto y los horarios de atención también para que la gente que se quiera acercar, también si no son socios, es una muy buena oportunidad en estas semanas para acercarse, ¿no? Que es muy simple asociarse a la fundación. Sí, asociarse a la biblioteca es gratuito. Lo único que necesitan es fotocopia del documento, si tienen el domicilio actualizado, si no agregan una fotocopia de un servicio. Bien. Y es así de simple, Bien. digamos. Los horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. El teléfono 426-802 y el mail bibliocampano@gmail.com. Muy bien. Muchísimas gracias, Gri. Como siempre, nos estaremos viendo en unos días, seguramente. ¿Cómo no? Cuando Muy quieras. bien. Bueno, y así comenzamos entonces el programa desde la Fundación Campano hoy en un recorrido por las propuestas que tiene la ciudad de Tres Arroyos para estas vacaciones de invierno y otra de las cosas que podés hacer si tenés ganas de sacar a los chicos a comer algo rico, llevarlo a los talibanes que han preparado un espacio cerrado para este invierno 2023 hermoso, que están abiertos desde la mañana hasta la noche con desayuno, merienda, bueno, por supuesto, almuerzo en el medio y unas espectaculares hamburguesas hechas totalmente caseras, con panificados caseros y la verdad que la mejor atención, así que los invito a pasar por los talibanes del fútbol.